Bueno, Federico Gluckstein es economista, lo saludamos ya. Federico Néstor Zula, buen día. Buen día, Néstor. Gracias por la Bueno, invitación. no, por favor, por atendernos. Bueno, ahí estábamos viendo también, estaba yo revisando hace un rato el viaje de Massa a China, el posible arreglo pendiente que tiene, un décimo arreglo que tiene con el Fondo Monetario. Digamos, todo esto puede ser que en algún momento el arreglo con el fondo, el viaje a China, lo que pueda traer de inversión de China. Puede ser que eso acomode un poco las cosas, no las va a arreglar, pero digo, puede ser que eso las tranquilice un poco. Bueno, en parte el objetivo del viaje es tratar de ampliar el swap con China a 9 mil millones de dólares. Y también en parte es una puja geopolítica, porque mientras Massa pidió al Fondo Monetario arreglar un nuevo acuerdo, ya que las condiciones para el actual no están dadas, la presión que ejerce yendo a China a negociar un nuevo préstamo, un swap, no deja más que un préstamo con una tasa de interés del 9% anual, si bien son yuanes, que Argentina, al no tener yuanes, al tener una balanza deficitaria con China, terminan siendo dólares. Entonces, es uno, digamos, aprovecha que el Fondo Monetario está dudando del nuevo acuerdo para decirle, mira, geopolíticamente yo me puedo ubicar de ambos lados de la polarización e incluso puedo decirle a tu enemigo geopolítico que me financie las importaciones sin la necesidad de depender de los dólares de los Claro. grupos cercanos a Estados Unidos. Ahora, 9.000 millones de moneda china, ¿cuánto es en dólares? No, no, son 9 mil millones de dólares. Ah, de dólares, de dólares. Transformados a yuanes, claro. O sea, Ah, está bien, está bien. digamos, Argentina tiene un comercio, digamos, importador de 19 mil millones de dólares con China, que Sí. si logra, digamos, ser uno de los, si, digamos, tanto China como Brasil logran ser uno de los que financien sus propias importaciones hacia la Argentina, Argentina Sí. se ahorra una cantidad de dólares, alrededor de 30 mil millones de dólares, que luego tendrá que pagar, por supuesto, pero una cosa es Sí. financiarlo a largo plazo, como plantea con el nuevo Banco de Desarrollo de Shanghái, con los BRICS, y tener un comercio más estilizado en el tiempo, que permita evitar que, por ejemplo, haya corridas de dólar cuando no hay dólares para importar algún producto básico. Y la otra es, bueno, tener comercio solamente en dólares y bueno, y ver cómo la coyuntura te va llevando puesto de a poco. ¿Qué son los BRICS, esos que los escucho todo el tiempo? ¿Qué es? Los BRICS son es un conjunto de países que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son como las cinco economías emergentes con mayor posibilidad de crecimiento. Ahí yo creo que hay que diferenciar dos economías geopolíticamente superiores al resto, como son Rusia y China, dos que tienen un potencial muy grande, como son Brasil e India, sobre todo India, que por ahí no ahora, porque tiene una pobreza, digamos, estructural muy fuerte, pero se dice que productivamente, con la incorporación al capitalismo global y a las nuevas formas de producción, puede que en 50 años sea la nueva China, y Sudáfrica, que también está en un periodo de crecimiento sin tanta población, pero un periodo de crecimiento bastante interesante, donde Argentina se está tratando de meter por algún tipo de condición más que nada de comercio internacional, pero que claramente no cumple con ese potencial que puede tener, porque no tiene esa población tampoco. Argentina tiene 47 millones de habitantes, cuando, por ejemplo, Brasil tiene 230. India tiene 1.500 millones, China tiene 1.000 millones. Digamos, en ese sentido creo que Argentina va a aprovechar más geopolíticamente las formas de financiarse y la forma de tratar de desdolarizarse que otra cosa. Ahora, Federico, si esos 9 mil millones de dólares que vienen van a reserva, pero la reserva todo el tiempo es presionada, ¿no? Porque, bueno, el que produce con insumos importados le demanda dólares al Banco Central para producir. Si yo libero esos 9 mil millones y los vuelco a producción de los que usan insumos importados para producir, ¿cuánto me duran?
Y probablemente no duren mucho, probablemente duren algunos meses, porque la realidad es que la dependencia de la industria, por ejemplo, de la Argentina con respecto a insumos importados es muy alta. Lo mismo, por ejemplo, tiene, no solamente la industria, sino también la industria de servicios, que es globalizada. Después, por otro lado, tenés que gran parte del sector agropecuario requiere de capital para poder volver a ponerse de pie, digamos, tras esta sequía, requiere maquinarias, insumos chinos, entonces hay una cantidad de dólares que son urgentes. Yo creo que, por ejemplo, aquellos que tienen paralizadas las fábricas, por ejemplo, automotrices, porque no hay algunos insumos básicos para poder producir, inclusive las pick-up que son argentinas. Después hay otro tipo de industrias como son las industrias de línea blanca, que también algunas andan paradas porque la mayoría de los insumos también son importados. Entonces hay que empezar a destrabar para que el crecimiento del país se sostenga por lo menos en niveles mayores a cero, que es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día sabemos que este país, como están las condiciones dadas, va a entrar en recesión. Y vos tenés que lograr, como gestión económica, evitar o que la recesión sea grande o tratar de dar vueltas a la recesión y por lo menos estar en cero y pico. Bueno, hoy en día ese cero y pico sería difícil y estaríamos en menos cero y pico o menos uno. Digamos, tratar de poner esos recursos que son escasos, como son las divisas extranjeras, en tratar de mejorar la producción industrial, tratar de evitar ese parate y bueno, después ver cómo se paga, pero esa escasez por lo menos deja de ser un problema en el corto plazo. Ahora, Federico, ¿qué va a pasar? Nos planteábamos hoy temprano con nuestros recursos naturales, con nuestras riquezas naturales. Hablo del agua, hablo del petróleo, Vaca Muerta, hablo del litio. ¿Vienen por eso? ¿Se nos van a quedar con eso? ¿Estamos en condiciones nosotros de gozar como país y distribuirnos esa riqueza? ¿O esa riqueza va a quedar en manos extranjeras y nosotros nos quedamos con las migas, como ya nos pasó? Bueno, me parece a mí que hay de tres mercados distintos. Vaca Muerta es nacional, pero en parte está explotada por grupos petroleros extranjeros y por YPF. Digamos, en ese juego, digamos, uno tiene que ser consciente tanto en los tres mercados, tanto en litio, en petróleo como en el hidrógeno verde, que son las tres potencialidades que tiene la Argentina. El país no lo puede hacer solo, no tiene el capital que requiere de una empresa de un tamaño transnacional para poder explotarlo, pero digamos, Vaca Muerta y lo que genera el gas natural nos va a permitir autoabastecimiento y además exportar. Eso es una muy buena noticia, ya que Argentina permanentemente viene gastando miles de millones de dólares por año en importaciones, tanto de gas para consumo de los hogares como de gas para generación de energía en las usinas termoeléctricas. En ese sentido, es una buena noticia que va a durar por lo menos 30 o 40 años y que inclusive hay una, para mí es una de las mejores noticias que tiene que ver con el gasoducto inverso. Hoy en día Bolivia está en una crisis muy profunda a nivel económico, se quedó sin reservas de gas y ese gasoducto del norte que nos abastecía de gas a nuestro país, bueno, podría revertirse esa dirección y podríamos exportar gas tanto a Bolivia como a Brasil, podríamos exportar gas en buques regasificadores, que anteriormente Argentina importaba desde Kuwait, desde los países de Medio Oriente, digamos, en eso es una potencialidad muy, muy importante. Después, por el otro lado, el litio, bien lo dijo la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación el otro día, el litio, bueno, tiene que venir alguien para que se pueda industrializar y la Argentina, por más de que tenga YPF, que está en una de esa búsqueda de poder industrializarlo, la realidad es que no tiene la capacidad porque lamentablemente es un mineral que las grandes empresas internacionales lo industrializan, sobre todo las empresas chinas, que son quienes lo transforman en baterías. Lo que hay que tratar de hacer en esos tres mercados, que sumo hidrógeno verde porque va a ser una de las grandes
novedades, digamos, energéticas a nivel global en los próximos años es articulaciones público-privadas. Es decir, Argentina tratándose de llevar un porcentaje de, por la extracción y la utilización de sus recursos, tratando de que el impacto medioambiental sea lo menor posible, y en eso, bueno, que haya una empresa que digamos, que compita por esos recursos para que, digamos, no sea depredador. Obviamente que hoy día, si uno se pone a pensar, el objetivo más grande es que se exploten. Como bien vos decías, bueno, se van a llevar y a Argentina van a quedar migajas. Y yo creo que a largo plazo Argentina tiene que tratar de evitar eso, tiene que tratar también de definir bien cuál es su matriz productiva, porque hoy en día la Argentina no tiene una matriz productiva definida. Claro. Digamos, Argentina no va a ser un polo como Medio Oriente, un país petrolero o fundamentado en hidrocarburos y gas, sino que Argentina, digamos, es un país con recursos naturales, con una agroindustria muy fuerte, porque Argentina no es solamente un país agroexportador, sino también tiene, por ejemplo, aceite de soja, tiene bioetanol, biogás, digamos, tiene energía industrializada, tiene mucha industria agropecuaria, pero también tiene que redefinirse porque, digamos, si no va a tener estos ciclos de stop and go que a lo largo de la historia se repiten cada vez más frecuentemente y hacen que esa industria que depende mucho de los dólares que genera el agro y la agroindustria se vuelva a parar cada 2 años porque necesita dólares. Claro. Bueno, Federico Gluckstein, economista, muchísimas gracias, por esta claridad, por estas explicaciones. No, gracias a vos, Néstor, al contrario. Buen fin de semana, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, hasta luego.